asco. Desde hace rato yo había detectado algo, mira. Pero no, aquí me llama la atención, pero mira ahorita. Mira la cara. Sí. Clarita, se está marcando, Ahí no hay nada. Y no hay nada, güey, no hay ¿dónde, nada. ¿Dónde? Nos acercó la noche y con ella los cazafantasmas, capturando todo lo que tú por las noches desconoces. Buenas noches, gente. Pues lo prometido es deuda. Entonces tenemos aquí una colaboración con mi compañero. Saludos a todos. Uno de los nuevos compañeros. Bueno, más bien nosotros somos compañeros de él porque es el que tiene más experiencia que nosotros. Vengo acompañando. Sí, él es el que nos está explicando todo el show. El señor Casey Soleil. Kaiser Soleil, ¿verdad? Ándale, tranquilamente, saludos a todos. Ya creo que varios días me ubican a mí. Tiempo atrás, pero bueno, saludos. Estamos aquí, miren, vamos a sacar aquí un equipo a grabar. Vamos a ver qué podemos captar. Se siente agradable el lugar, la verdad. Y ahorita ya tratamos de eliminar todo sonido que haya. Vamos a tener, a ver qué nos puede captar la grabación. Cinta magnética, muy recomendable para esto, la verdad. Muy, más fidelidad que algo electrónico, algo nuevo. Y vamos a ver qué nos puede dar este lugar. Porque sí, hubo un evento que va a terminar. Y sí, se pudo captar algo bueno. Vamos, ya dejamos unas cámaras de aquel lado. Y ahorita, pues a indagar con todo el equipo que tenemos. Entonces, con toda la energía que se generó con todas las personas que estuvo en este evento, se alimentan pues, los espectros, en pocas palabras, espectros se le podría llamar. Sí, entidades. Entidad, fantasma. Entonces, estamos en la famosa arena Coliseo. Entonces, andamos sobre la famosa niña. Muchas personas, ahorita, mucha gente de la que se fue de aquí. Suerte, suerte, que les vaya bien. Mucha suerte, que les vaya bien. Ah, sí, un chorro, demasiada. Enfermeros, luchadores, pues mira, personas de aquí, ya la han mirado, ya se les ha manifestado. Entonces, pues vamos a dar un pequeño recorrido, dejamos grabando las cámaras. Ahorita estamos poniendo el equipo aquí de mi compañero, que él es el que sabe más o menos de energías, balances y todo ese rollo. Poco a poco le vamos a ir explicando para qué son cada proceso, cada equipo. Entonces, esperen el video. Ya lo estamos preparando y ahí les va. Aquí estamos en el baño de mujeres, gente. Pero aquí no. Dicen que no vieron nada a nadie. Ahorita no ha marcado, pero yo creo que le vamos a tener que decir al señor que apague la luz, ¿no? A ver si se logra captar algo. Oye, ¿este es otro vestidor? ¿Este es otro vestidor? Desde hace rato yo había detectado algo, mira. Pero no, aquí me llama la atención, pero mira ahorita. Mira la cara. Sí. Clarita, se está marcando, Ahí no hay nada. Y no hay nada, güey, no hay ¿dónde, nada. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí no la miras. Ahí está, mira. ¿Dónde voy a llegar a ver? Ah, los ojos. Ah, huevo. Y el pelo, güey. No se mira nada. Y desde hace rato que llegué, algo me llamaba la vista para allá, güey. Sí, creo que en el cuadrilátero, a ver si la cámara captó algo. Ah, mire que algo se asomó. Cabrón, güey. Qué clarito se mira aquí, loco.
Y la neta, gente, estamos mirando, quitamos la vista de la cámara y no se ve nada. A ver, alúzale, no se mira nada. Ahí está, oh, quítale la luz. Mira cómo se refleja, güey, no mames. Mira, 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 mira. No manches, Mire, gente, ahí está tomando, miren claritamente la manifestación esa. Esa es una manifestación muy clara. ¿Qué opina usted, señor Geiser? Vamos a tener, a ver si nos da más sorpresas, pero sí te digo, vamos a ver. Gente, ahí está, mire, acaban de tomar una foto. Mire qué clarito se mira la cara de esa persona. Es una cara, es un rostro fuera de la cámara, no se detecta. La cámara es la que alcanza a detectar. Mire, cómo se desvanece, miren. Ay, pues su madre. No manchen, ojos, boca, nariz. Miren cómo se va desapareciendo y miren cómo se aparecen. Ah, por Dios. No lo puedo creer, ¿eh? Está bien clarita esa manifestación. Mira, mira cómo se hace. Mira, mira cómo se desaparece y se... Y es una piedra, señores, pero es una manifestación muy clarita. Miren que... A la madre. Y ahí está dando lectura, miren, gente. A la bestia, no lo puedo creer, ¿eh? Está muy clarito. Se lo juro que desde llegué me llamaba la vista para allá, pero hasta ahorita que estamos grabando con la cámara, se acaba de manifestar. Se está manifestando claramente. Y se mira como si tuviera un ojo de fuera. Ahí se mira clarito, miren, muy horrible. Miren, miren, miren cómo se va desvaneciendo, miren cómo se va. Miren, miren, sin mentiras. Y es una piedra, pero ustedes lo miran fuera de la cámara y no se ve nada. Nada, se los juro, no se mira nada ahí. Yo miro un hoyo, se los juro. Quisiera que ustedes lo miraran y se mira un hoyo nada más. Miren. Miren. Miren, ahí se mira clarito el hoyo ya, miren. Pero aún así se mira como que tenebrosón, ¿eh? Y está en el rango del aparato que lo está registrando. Y ahí hay lectura. Pero apague la luz. Mire, qué clarito se manifiesta. Eso es una manifestación muy clara. Mire, mire cómo se marca. Mire cómo se marca. Mire cómo se marca. Ya como lo vamos haciendo para atrás. Es una de las pocas cosas que ya hemos mirado aquí. Vamos. Miren, miren cómo marca, miren cómo marca señal. Esa es una manifestación muy clara, miren. Para los que saben de equipo, este es un muy buen equipo que trae aquí mi compañero. Y está dando muy buena lectura. Pero ese es un equipo más. O sea, el equipo que trae mi compañero es más sensible. Es mucho más sensible que el que yo traigo. El que yo traigo es para detectar mucha energía más fuerte. Aunque esto es una energía fuerte, pero el mío no lo alcanza a detectar. Júzganlo ustedes. Ahí. Ay, cabrón. ¿Lo miras, Angelito? Ah, hola. Mira la cara, güey. No me puedo mover de aquí, gente. Esa madre se mira clarito. Hola. Ah, voy a meter por atrás. Es una de las pocas cosas que ya hemos mirado aquí. Me está pitando, Miren, miren cómo marca señal. Esa es una manifestación muy clara, miren. Para los que saben de equipo, este es un muy buen equipo que trae aquí mi compañero. Y está dando muy buena lectura. Pero este es un equipo más. Hola. Ah,
es de este lado. No, el canto va de este lado. Bueno, vamos a otro recorrido de fondo. Y entonces la abuela. Es un buen conductor energético el agua. El agua. Sí. En este punto iremos a llegar a, por este lado. Vamos a ver. Bueno, vamos a dar otro recorrido nosotros. Vamos a apurarnos porque pues el señor no nos va a esperar mucho, hay que a dar el recorrido y nos vamos. Gente, ahí está una manifestación muy clarita, hubo detección de energía. Y pues aquí es otra parte donde desde que llegué ya había mirado, me había llamado la atención desde que llegué. Miren gente, a todo lo que da. Aquí son partes que creo que no podemos entrar. Aquí está todo el equipo. Cabrón. Niña. A poner los dulces. Tengo los dulces. Vamos a poner los dulces, espérate los dulces. Pues vamos a otro pequeño recorrido, vamos a poner un poquito de dulces ahí en el ring y a ver si se manifiesta, que es donde más ha visto apariciones. Aquí abajo también deberían de poner una cámara acá abajo, güey. Tráete las cámaras de allá, güey. La verdad, gente, aquí es donde yo me quedé muy asombrado. Posiblemente no se nos va a poder manifestar así que la veamos, pero ya hubo una manifestación en esa piedra y hubo detección de energía. Vamos a dar otro vistazo ya para retirarnos, porque pues aquí las personas no siempre nos van a esperar. Sí, voy a dejar esta cámara grabándolo. Vamos a ver cómo se va. Okay. Aquí estamos poniendo dulces. A ver qué sucede. Vamos a dejar la cámara grabando. Vamos a ver qué pasa. Niña, aquí te dejamos estos dulcecitos. Espero que te gusten. Con toda la confianza del mundo puedes tomarlos, ¿eh? No te preocupes por ello. Con toda la confianza del mundo puedes tomarlos. Son todos tuyos. Nosotros nos retiramos, vamos a otro lugar. Venimos a retirar. Bueno, venimos a recoger la grabadora. Esperemos que haya captado algo muy bueno, la verdad. Fin de la del audio. Aquí venimos por la grabadora. A ver. Vamos a ver qué capta. ¿Qué capta? Eso, por lo general, la cinta magnética tiene muy buen agujero, la verdad. Igual, si tienen una cámara, yo recomendaría una Handycam con cassette. Tiene buena calidad de audio, muy buena imagen y graba lo más finito. Muchas de veces los equipos nuevos no tienen, sacrifican la fidelidad por lo estético, la funcionalidad, todo lo demás. Pero una cámara con cinta o un cassette como este te da esa sensación de poder grabar más nítidamente una psicofonía. Ahora estamos rebobinando la cinta, vamos a ver qué podemos captar. Esperamos algo bueno. Porque se supone que ya no,
por las paredes estas, sí es muy difícil que el sonido se, o el ruido que hagamos nosotros allá afuera, pueda captarlo. Ahí está. Gente, pues la verdad, ahí está la manifestación. Clarito, quitamos, pusimos luz, pero se está manifestando. En esa toma se quedó muy clarita la manifestación. Vamos con nuestros compañeros porque al parecer nos están dando lecturas aquí adentro. ¿Oye? Se ve el barullo aquí adentro. Sí. Y nosotros no estamos aquí adentro, estamos acá afuera, o sea. Sí. Pero ya vamos a esperar. Vamos a subir un poquito más. Bueno, gente, pues aquí le vamos a terminar porque ya vamos a pasar a retirarnos. Sí, porque ya nos están pidiendo ya. Ajá, ya la gente aquí nos está pidiendo. Entonces, pues aquí. Oye, ¿cómo sí hay que analizar la cinta? Sí, hay que, ahorita vamos a hablar con el señor a ver si nos, un día que nos den más chancita. Ahorita vamos a jugar. Ya están cansados, ya quieren retirarse. Entonces, vamos a hablar ahorita con el señor aquí. Chulado, ¿eh? Ahí está muy buena. La manifestación allá la miró. También ya la miré. Esa manifestación es un. Y ahorita les voy a enseñar la última, se miró más clarita, blanca la cara. Blanca la cara, gente. Es que mira, algo que tienes que recordar. Es una estructura, es un edificio viejo. El edificio viejo tiene una estructura metálica. Es como una antena. Esto va jalando y lo va trayendo hacia el centro del lugar. Del centro del lugar se distribuye a todas partes. Y las entidades que hay aquí, ese es el alimento. Ya están los humores, la gente que andaba riendo, que andaba enojada, o que no andan a gusto, o si andan a gusto. O sea, todos esos humores se convierten en eso. En energía, se transmite energía y eso es lo que queda impregnado en las paredes y techos del lugar. Por eso lo bueno de que sí, nos dio resultados, hay que analizar la grabación. Ahorita que nos vayamos en el carro, gente, vamos a hacer una pequeña explicación. Nuestro compañero sabe mucha información, entonces ahí le vamos a ir haciendo unas pequeñas pláticas para que vayan conociendo más
de él y de, sobre los temas paranormales. Aquí queda una manifestación muy clara y estoy muy contento porque quedó clarísimo. Y hay que ver la psicofonía. Ah, y tenemos psicofonía porque chulada, es algo increíble. Y sí, estamos a gustos, aunque fue poco el tiempo, pero la verdad, con muy éxito. A gustos. Hubo éxito, gente. Exactamente. Con eso tenemos. Hasta la próxima.